pasó con las bebés chinas que fueron modificadas genéticamente? En el 2018 nacieron Nana y Lulu, las primeras bebés genéticamente modificadas. Estas modificaciones genéticas las hizo el biofísico Ha Yanquei. Y las modificaciones las hizo utilizando la técnica de CRISPR-Cas9. Y aquí te dejo un video que había hecho yo explicando la técnica por si la quieres entender mejor. Bueno, lo que ese científico quería hacer era crear bebés que fueran inmunes al VIH. ¿Cómo hizo esto? Pues he encontrado en pacientes que son inmunes al VIH que tienen una mutación en el gen CCR5. Ese gen produce una proteína que actúa como puerta para la entrada del VIH a la célula, aunque también tiene otras funciones. Lo que ese científico hizo fue cortar ese gen con la técnica de CRISPR-Cas9, para que el gen dejara de producir la proteína y así evitar que el virus entre a la célula. ¿Y esta técnica CRISPR-Cas9 es segura? Pues no tanto, te lo explico. Se creó un consenso internacional precisamente para regular su uso, porque esta técnica de CRISPR-Cas9 no es tan eficaz. Yo trabajo personalmente con ella y te puedo decir, muchas veces corta lugares en el ADN que no querías que cortara y produce a veces también mutaciones que no querías que produjera. Como esta técnica todavía es bastante experimental y no está tan bien desarrollada, utilizarla en embriones humanos es demasiado peligroso. Por esto fue bastante castigado por la comunidad científica cuando se supo que se habían creado estos bebés de esta forma. Pero bueno, funcionó. Más o menos. Ahí te va. Lo que hizo el señor Ha Yanquei fue que obtuvo de parejas que estuvieron de acuerdo con esto semen y óvulos para hacer una fertilización in vitro. En esas parejas, el padre tenía VIH. El señor Ha Yanquei unió el espermatozoide con el óvulo y le puso a estos embriones la proteína Cas9. La cosa es que esta proteína fue a cortar, pero no en todas las células igual, lo que creó que los bebés fueran mosaicos. O sea que algunas células de estos bebés sí están modificadas y otras no. Por lo tanto, no todas las células están protegidas del virus VIH. Además, una de las bebés es heterocigota, o sea, tiene un alelo que no funciona y un alelo que sí. Por lo tanto, puede seguir produciendo esta proteína, aunque probablemente en menor cantidad. Otro problema es que el gen CCR5 tiene más funciones. Las modificaciones que hizo Ha sobre estas bebés solamente las conoce él. Aún así, parece ser que son mutaciones que nunca antes se han visto en los seres humanos, porque Ha no provocó la misma mutación exacta de los pacientes que ya tienen ese defecto en el gen CCR5. Por lo tanto, su efecto a largo plazo se desconoce. Otra cuestión es que si esos bebés cuando crezcan deciden tener hijos, esas mutaciones tal vez podrían pasarse también a los hijos. Otro problema también es que el virus VIH puede entrar a las células a través de otras puertas. Lo que argumenta Ha es que él estaba protegiendo a las bebés para que su padre no les contagiara el VIH. Lo que dice la comunidad científica es que este contagio se podía prevenir simplemente haciendo un lavado seminal, que no era justificado hacer estas modificaciones en las bebés. Aunque Ha dice que no se creó ninguna otra modificación genética en las bebés, hay científicos que no están tan seguros. Como he dicho antes, CRISPR es una técnica que no es tan predecible. Y hay muchísima controversia sobre si Ha tenía permiso o no por las autoridades chinas para hacer estos experimentos. Él dice que sí, las autoridades chinas lo niegan. Si quieres saber más sobre este chismecito, te recomiendo este libro. Aquí entrevistaron a todas las personas implicadas en este problema. Pero bueno, ¿dónde están las bebés ahora? Pues es un secreto. También se reveló que hay un tercer bebé que nació a partir de las modificaciones que hizo Ha. Por esto Ha fue a la cárcel 3 años y acaba de salir, por práctica médica ilegal. Y pues ya, buen día.